la crema pizza, mejor te lo leí, esto es... probando los refrescos del todo de inglés. Bien. ¿Te parece bien el título? Sí. Qué lindo. Capaz que lo tienes desordenadillo, ¿no? No, ¿cómo lo ordenarías tú, Lore? No sé, el Coca-Cola al lado del acero. Ah, pues dale, vale, ordena, a ver, ordena. Ordena, a ver, ordena. ¿No? Sí, ¿no? Ah, vale. No, no. Vale. Primero que probaremos para allá el acero, ¿no? Porque no tiene azúcar. Al acero, vale, el acero. ¿Qué te parece? ¿Pero sí. Las presentas? Vale, vale, presentemos. Tenemos Coca-Cola cero del Corte Inglés. Coca-Cola cero del Corte Inglés, tamaño 2 litros. ¿Por qué tamaño 2 litros? Pues por lo visto no estaba disponible comprarlo en tamaño lata. Tenemos la Coca-Cola normal. Eso no quiere decir que tú vayas al Corte Inglés y encuentres la lata, claro. La naranja. Naranja. El Corte Inglés. La limón. Oh, también visto así, ¿eh? El limón. Muy bien. Y el energy drink. El energy drink, wow. Del Corte Inglés. Vale, vale, muy bien. A ver. Hola. Elaborado por... Fontalé, no. Refresco Iberia. Refrescos Iberia. Refrescos no, Iberia. Refrescos Iberia no. Refresco Iberia. Refresco Iberia, ah. En olivas. No, te entrego... Bueno, como en ese ya veis el color, pues usaré una taza. Vale, ¿me das una servilleta, por favor? Ah, pues eso sí que he traído, Lore, ¿no? ¿Te tengo que adivinar ese precio? Pero ahora no, ¿no? ¿O sí? Vale, va, después. O antes, o ahora. Como quieras, Lore. Hombre, vamos a valorar que esto ya hace tiempo que lo tenemos. También. Desde el unboxing, ¿no? O sea que hace mucho tiempo que lo tenemos. Huele a cola, huele a cola. Por lo menos el olor lo tiene. Si el olor no lo tiene, ya apagado, ¿no? Esto por cada 100 mililitros tiene 0 kilocalorías, 0 de grasas, 0 de... 0 de todo. Para probar este refresco he utilizado mi taza de la... De la llama. Sí, la llama. A ver, el olor lo tiene, el sabor... ¿Pero tú crees que es porque lo hemos tenido ahí varios tiempos o es porque es un sabor cero y no tanto? Es cero de todo. No, no es cero cero, es cero solo. Ah, es cero solo. Cero azúcar, cero sabor. ¿Qué opinas, Lore? Que la botella ya hace tiempo que está, ¿no? Bueno, pero... ¿Ves? ¿Qué? Caducidad en noviembre. Aún queda, pero tres meses ya no sabe muy... Bueno, vamos a compararlo con la Coca-Cola normal. Hombre, Coca-Cola normal. Que también le hacen refresco Iberia. Vale, mira. Pero esta aquí ya tiene 30 kilocalorías, 0 de grasas, 0 de... Ah, no, 0 de azúcares no. 0 de grasas, 6,8 de azúcares, proteínas 0 y de sal 0,02. Y es la lata de 330 mililitros. Mira qué vaso te he traído, Lore. ¡De Poplio! De Poplio de Pokémon, claro que sí. Pokémon. Ojo. Ojo, ¿eh? Vale. ¿Te suena que ya hemos probado algunos refrescos de estos? O sea, de que los elabora Iberia de esta. Sí, bueno, es que yo creo que era refrescos Iberia. ¿De dónde? Pero ese ya no sé nada más. Bueno, aquí está el color. Creo que el Mercadona. Podría ser. Me suena algo. Lo que pasa es que van cambiando, ¿eh? Desde que hicimos aquel vídeo, ahora... Ya, van cambiando. Este, el olor, no lo tiene. No huele tanto a cola como aquel. Fecha de caducidad va bien.
de sabor va mejor. Pero no está tan, tan mal, ¿no? Hombre. Para hacer marca blanca, no está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? No tiene el olor que tiene la otra, pero sí que tiene mejor sabor, ¿eh? Mucho mejor. Cosas curiosas. Sí, puede ser. ¿Qué mejor te parece? Muy curioso todo. ¿Qué quieres? ¿Naranja o limón? Yo no quiero naranja. Pero esto tendrá miquetes. Habrá hecho miquetes. Sí. Yo cuando la... Sí. He hecho miquetes. Y había... cuando la tenía tumbada. Y en la nevera hacía sollo, así. Ya, esto suele hacer sollo. Bueno, pues una taza, ¿no? Y... Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver. Mira, naranja huele. Bueno, esto es de 2 litros. Naranja. Y por cada 100 mililitros tiene 33 kilocalorías. De azúcares 7,9. Proteínas 0 y de sal 0,01. Hombre, ¿sabes qué te puedo decir? No. ¿Qué me puedes decir? Me gusta más que el cash, ¿eh? Que el cash, pero el cash era de limón. No, cash naranja. ¿Mm? ¿No? A mí no me resulta mal del todo, ¿eh? La compraría. ¿Sí? Sí. Vamos con la otra. ¿Con limón? Con limón. Vale, pues... Este tenía 8 de zumo y este tiene 6. Menos zumo y más... Ah, pero este no hemos visto si era de Iberia. Refrescos Iberia. Hola. Hola. Refresco Iberia, sí. Vamos a ver la limón. ¿Limón? La limonchelo. ¿Limón? Limón. De chelo. Bueno, aquí vamos. Tenemos el colorazo. 12. También refresco Iberia. Y con la taza de mascotas 2, ¿eh? Ojo, La taza no, el vaso. Yo no sé por qué que pensaba que se llamaba Bridget. Y se llama Gidget. Gidget. Si alguien también lo pensaba, que deje abajo en los comentarios. Es la perrita de mascotas 2. A ver qué tal va. Es que a mí la junta de limón nunca me ha hecho. Pero tampoco lo encuentro muy bien. Hombre, la pondría por delante de lo del limón, porque a mí lo del limón ha sido catastrófico. Por delante de la de naranja. La de naranja a mí me gusta, ¿eh? Bueno, a mí no. ¿Qué quieres que te diga? Naranja a mí me gusta. ¿El Energy? El Energy, venga. El Energy. Lo probamos aquí, va. Y el Energy también está hecho por Refresco Iberia. Vale, está guay el diseño, ¿no? Hombre, diseño psicodélico. Hombre, yo creo que es más o menos colores Corte Inglés. Ya ves. Verde, azul. Corte Inglés hipercore, ¿eh? Por cada 100 mililitros tiene 46 kilocalorías, 10 gramos de azúcares y 0,17 de sal. Y este son 250 mililitros. Y este me nos recuerda al camaleón. No. Al Black Devil. Me recuerda incluso a casi a un cero, ¿sabes? A casi un cero. Casi, ¿eh? Un cero. No, pero no es cero. Ya no es cero, pero el sabor... A mí me recuerda a un receta cero o algo así.
También es verdad que como hemos probado primero todas las cositas dulces, este tendríamos que... No, pero este es más dulce que todos, ¿eh? Sí, pues no lo demuestra. Este es más dulce que todos. Tiene más azúcar que todos. Bueno... Sí, no, que la Coca-Cola no. Ah, que la Coca-Cola no lo he dicho, creo, sí. No lo dijiste. No, sí que lo dije, 30. ¿Qué lo dijiste? Sí, tiene más azúcar que ninguno. Vale. ¿Y qué de sabor, cómo lo ves? No lo sé. No lo sé. Hombre, bebible está, pero me recuerdo muy al cero. No tanto, pero muy. No lo sé, pero bueno, lo pondré por delante de la mano. ¿Cuál es tu top? Vale, yo te digo mi top y acertáis las cosas. Dale. Coca-Cola cero, que es la única que compraría de todo el list. A ver, en céntimos... Bueno, igual... 45 céntimos. Menos. 39 céntimos. Menos. 35 céntimos. Un céntimo más atractivo. ¡Oh, 34 céntimos, Lore! Sí. No está mal, ¿no? No está mal, no está... Esa... Vale, creo que de segundas a lo mejor pondría... Sí, la Fanta. Vale, a ver... 34 céntimos. No, menos. 32 céntimos. 32 céntimos, correcto. ¡Bingo! Después pondría la leche. Vale, leche. A ver. Leche está a 48 céntimos. Menos. Es barato. 45 céntimos. Sí, correcto. Bingo. Después, los no comprables serían la cero. Ese estará casi. 90 céntimos. Menos. 85. Un céntimo más atractivo. 84 céntimos. Sí. Vale. Y nos queda la Fanta de naranja, la última, que tampoco compraría. 84 céntimos. La más cara. La más cara. 89 céntimos. Más. 95 céntimos. Más. 99 céntimos. Más. Un euro con uno. Un euro más atractivo. Un euro más atractivo. Ay, un céntimo. Un euro. Sí. Bueno, eso cuando lo compramos, a lo mejor ahora puede ser que sea más, puede ser que sea menos, o no lo sé. Venga, ¿cuál es tu top? Mi top. La Coca-Cola normal. Coca-Cola normal, primer puesto. Comprable para mí, vale. La Fanta naranja, segundo puesto, aunque sea la más cara, también comprable. La más cara. Solo un euro. Después, en tercer puesto, pondría... El Enochi, ya compraría otro tipo de Enochi a lo mejor. También es adaptarme a lo mejor al sabor, ¿eh? A veces estas cosas del Enochi. Bueno, vale. Ya los que no compraría al cuarto puesto, el limón. Y la cero. Y la cero, quinto puesto. La cero la he puesto en el quinto puesto porque lo había puesto este delante en realidad. Pero en realidad estos dos no. ¿Eh? Pues ya lo tendríamos, ¿no? ¡Ya lo tenemos! Perdón. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dadle un gusta. Si no os cae guapo, suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales. Si vienes a nosotros en nuestras redes sociales, activa la campanita para que no se pase ningún vídeo. ¡Y hasta luego, bebidas del Corte Inglés! ¡Hasta luego, bebidas del Corte Inglés! ¡Jojo!